Amén. Gloria. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a la casita de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. En este día en el que estamos celebrando en toda la iglesia a los santos Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Familiarmente diríamos nuestros abuelitos. Bella ocasión para orar por nuestros abuelos, para encomendarlos al Señor, para ponerlos bajo el cuidado de estos santos varones, Joaquín y Ana, que han llegado hasta nosotros por tradiciones judeocristianas, que se remontan hasta la primera mitad del siglo II. El culto a Santa Ana ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración a María Santísima. El culto a San Joaquín es más reciente, podemos hablar del siglo XVII. Pues benditos sean Joaquín y Santa Ana, porque fueron los padres de la Virgen María y por ella nos ha venido la salvación prometida a todas las naciones. Nos da gusto recibir a todos los peregrinos, muy especialmente a nuestros hermanos de Mega Resinas Poliméricas GAM. Nos unimos a sus intenciones, a sus necesidades. Oramos también por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Ahora le pedimos perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín y a Santa Ana el privilegio de ser los padres de María, la madre del Salvador, ayúdanos por su intercesión a alcanzar la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La ley del Señor es perfecta del todo,
y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que goteo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no le entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución
por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos al 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Bendigamos a nuestro Padre Dios, que a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y por la acción misteriosa del Espíritu Santo, nos hace hijos suyos, por la eficacia de la palabra que cae día a día, sembrada en nuestros débiles corazones, para construir su reino de santidad. Mis queridos hermanos y hermanas, el mensaje de Jesús en el Evangelio que hemos proclamado es claramente doble. La explicación de la parábola del sembrador trae un mensaje distinto y complementario al de la parábola. Podríamos decir que en cada parte hay un protagonista propio. En la primera parte se resalta la semilla, el sembrador y su labor, mientras que en la segunda parte, es decir, en la explicación de Jesús a sus discípulos, se hace hincapié en la semilla, que es la palabra del reino en relación con la tierra que la recibe. Por otra parte, mis amados hermanos y hermanas, el contexto de esta parábola es el ambiente de hostilidad, de rechazo, de indiferencia, de éxito muy escaso. San Mateo, en todo el capítulo 13, nos ofrece 7 parábolas que vamos a estar escuchando hasta el viernes de la siguiente semana. 7 parábolas tomadas de la experiencia de la vida cotidiana, con la que Jesús instruye a sus discípulos sobre el misterio del reino con su fuerza, sus exigencias, sus logros y sus dimensiones. Lo que hoy escuchamos es expuesta por Jesús de una manera muy viva, familiar y por demás original. Miren, en una barca como cátedra improvisada, teniendo como ambiente el mar y un auditorio a la orilla de este. Por tanto, mis hermanos, es muy conveniente para provecho nuestro que no perdamos de vista el contexto literario y ambiental del mensaje de estos días y de los próximos. Tal vez ayude a la comprensión si recordamos también que San Mateo no solo refleja la situación en que Jesús pronunció estas palabras, sino también las de la comunidad y su ambiente en el que él las redactó. Hagamos ahora, mis hermanos, con estas observaciones previas, una reflexión en la que nos involucremos todos, dejando que esta palabra nos interpele, nos ilumine y nos ayude a crecer. Pero hagámoslo como siempre y como lo hizo el evangelista, desde nuestra realidad actual, individual y comunitaria. Desde los diversos ámbitos en los que nos movemos, familiar, laboral,
económico, cultural y desde luego religioso y moral, ya que la palabra no es ajena a ninguno de estos ambientes sociales. Una característica de nuestro tiempo es que vivimos continuamente con el vértigo de la velocidad y de los resultados express, es decir, inmediatos. Hoy todo lo queremos medir por los resultados que consideramos mejores, si son más rápidos. Así medimos hoy la eficacia de nuestras empresas. Sin embargo, mis amados hermanos, debemos caer en la cuenta de que hay realidades que escapan a nuestro control. Tal es el caso de las realidades de la fe. Todo lo que tiene que ver con los intereses de Dios y la salvación de los hombres. El gran sembrador nos invita a la confianza y a una paciente perseverancia. El gran sembrador, Jesucristo. Por más que veamos por doquier signos de fracaso y de retroceso de los resultados, miren, aún cuando el esfuerzo y la creatividad no cesan, hoy Jesús nos dice que es imposible que la misión quede sin fruto. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, no hay lugar para el desaliento, porque la palabra, como la semilla, lleva en sí misma su propia fuerza hasta producir el 100, 60 o 30 por uno. A nosotros no nos toca juzgar quién produce y quién no. El crecimiento, como dice Pablo, lo da solo Dios y solo Él sabe quién responde. No hay que desanimarnos ni siquiera de nosotros mismos cuando vemos escasos o nulos avances. Es un caso del misterio de la gracia por parte de Dios y de la libertad humana. El reino de Dios, mis amados hermanos y hermanas, que Jesús vino a echar a andar, crece porque es obra divina. Miren en la segunda parte del texto y que hoy escuchamos, es decir, en la explicación de la parábola por parte de Jesús. Decíamos, mis queridos hermanos, que se hace énfasis en la respuesta o acogida a la palabra mediante signos de la tierra que acoge y hace fructificar la semilla. Aquí entran precisamente la función del libre albedrío y de la libertad humana para responder adecuada y oportunamente. Ojalá, mis amados hermanos, ojalá todos seamos buena tierra para acoger la semilla de la palabra y permitir que el Espíritu Santo produzca frutos abundantes. Pero estemos seguros de que algo hemos de dar con su auxilio. Siempre algo tendremos que dar. Por nuestra parte, como enviados a difundir el reino, sigamos, mis hermanos, sembrando la palabra en todos los ámbitos de la vida social y sembrando a manos llenas. Sigamos el ejemplo infatigable del Papa Francisco ahora en nuestro continente, en Brasil, donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud. A quien nada lo detiene en su labor pastoral de sembrar la semilla del Evangelio por todas partes y sobre todo en los corazones de nuestros jóvenes, el futuro de hoy, no el futuro de mañana, el futuro de hoy. Mis hermanos, acojamos a sí mismo, bien dispuestos en mente y espíritu, la palabra por la que su primera visita a América nos trae el mensaje de Cristo. Seguramente ha de dar mucho, mucho fruto, particularmente en nuestro continente de América. Dios quiera, Dios quiere, mis hermanos, que en nuestro terreno su palabra produzca siempre el 100 por 1 de frutos. ¿Nos atreveríamos a decir que es así, mis hermanos? Bueno será que nos preguntemos cada uno por qué la semilla del sembrador, Cristo, no produce todo el fruto que Él espera. Estamos distraídos.
somos superficiales, andamos preocupados por otras muchas cosas y no acabamos de prestar atención a lo que Dios nos dice, a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Tenemos miedo a hacer caso del todo a la palabra de Dios. A lo largo de las páginas del Evangelio, insisto, mis hermanos, insisto, se ve que la predicación de Jesús no en todos produce fruto. Por superficialidad, por hostilidad, por inconsistencia. Cuando, por ejemplo, Jesús les anunció el don de la Eucaristía, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que me coma no tendrá hambre. El que me beba jamás tendrá sed. Y diciéndoles que solo si creían en Él, más aún si le comían, iban a tener vida. Recuerden en el Evangelio de Juan, cómo se empezaron a marchar, se empezaron a dejarlo, ¿verdad? Un buen grupo de discípulos asustados de lo que exigía el Maestro. Mis hermanos, la palabra que Dios nos dirige es siempre eficaz, es siempre salvadora, llena de vida. Pero si no encuentra terreno bueno en nosotros, no le dejamos producir su fruto. Se nos nota, mis hermanos, durante la jornada que hemos recibido la semilla de la palabra y que hemos recibido a Cristo mismo como alimento. Al salir de esta basílica, lo manifestaremos. Miren, mis hermanos y hermanas, el hecho de Guadalupe ha sido para nosotros una palabra que el buen Dios, en su gran misericordia, se ha dignado dirigir desde hace casi 5 centurias, desde los difíciles inicios de este nuevo pueblo. El Padre Santo, recordemos ahora beato, Juan Pablo II, nos vino a proponer a Juan Diego Cuautlatoatzin como el modelo de servicio a la palabra, hace 11 años ya casi. Pues mis hermanos, aceptemos con gratitud esta palabra suya, a fin de que la gracia de Dios haga su obra en nuestra sociedad tan necesitada de ejemplos vivos, de fidelidad y de respuesta pronta, libre y alegre, como la contemplamos en nuestro santo indio Juan Diego. Agradezcamos a Dios que con la canonización del mensajero de la Virgen se acuerde de nosotros y no deje de mostrarnos su amor y su misericordia. Pidámosle, Señor, pidámosle, mis hermanos, pidámosle al Señor que nunca nos falte su palabra y su bendición, a fin de que vayamos dando los frutos de salvación para bien nuestra y de nuestros hermanos, especialmente de los alejados y de los pobres, con quienes todavía nos falta mucho por comprometernos. Que los santos Joaquín y Ana, dos personajes sin duda fieles israelitas que esperaban la realización de las promesas de Dios, y que en esta esperanza debieron educar a aquella muchachita a la que Dios había de escoger como madre para hacerse hombre, intercedan por nosotros. Que así sea, mis hermanos. Nos ponemos en pie para renovar nuestra fe, cantando a cada una de las propuestas de la fe, renovemos estos compromisos. Creo, Señor, creo, Señor, creo, Señor. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, creo, Señor. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, creo, Señor. ¿Creen en
en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Creo, Señor, creo, Señor. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digámosle con fe: escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Norberto. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz. Roguemos al Señor. Para que los jóvenes reunidos en Brasil con el Santo Padre Francisco reafirmen su fe y su caridad en comunión con la Iglesia Universal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Por todos los peregrinos que llegan a este santuario, para que nuestro Señor les aumente su fe, en especial por los que vienen en peregrinación, Mega Resinas Poliméricas GAM. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Para que sean abundantes los esposos que, educando en la piedad a sus hijos como San Joaquín y Santa Ana, alegren a la Iglesia y cooperen al bien del mundo, ofreciendo el fruto precioso de sus hogares por la salvación de los hombres. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy podemos entregar, y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Incluimos en esta misa las intenciones de Genaro Medina, que pide por la hermana de su esposa María Piedad López, que tiene cáncer muy avanzado, y por fortaleza para su esposa. Las intenciones de Vanessa Colazo, que pide por su papá, que será intervenido a corazón abierto. De Rigoberto Guzmán, que pide por su mamá, que está hospitalizada con una grave infección en el riñón. Y de Peter Rodríguez, que pide Espíritu Santo para un amigo, así como las necesidades e intenciones de todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Como signo de unión y de fe. Que somos.
sangres figura este cáliz por la nueva alianza vertida para dar del pecado el perdón. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y concédenos participar por él de la salvación prometida en Cristo Abraham y a su descendencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y con toda la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es. Del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Joaquín y Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Por ser hijos de Dios, llenos de gozo, porque el amor ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Juanito, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Mis hermanos, este es Jesús, la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones y que nos trajo la morenita hace casi 5 siglos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor.
Oremos. Padre Santo, que quisiste que tu unigénito se hiciera hermano nuestro para convertirnos en hijos tuyos, concede a quienes has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo un verdadero espíritu filial y una sincera caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los bendigo a todos mis hermanos, especialmente a nuestros hermanos enfermos y ancianos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Señora del Cielo. Bendigo a los niños pequeñitos, bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Una bendición muy especial para nuestros abuelos, hoy que celebramos a nuestros abuelitos, a Joaquín y Santa Ana. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice Dios de la vida a nuestros abuelos. Especialmente bendice a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Señora del Cielo, al escalar profundamente en su corazón sus palabras. Que nada te espante ni te preocupe. No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día a todos, mis hermanos.